todos estaban esperando el partido decisivo, la final de la UEFA Champions League. A continuación por Angus Games, quédense por favor, que esto se va a poner con ganas. Los jugadores están calentando y en instantes tenemos este partidazo. Quédense, que se viene con todo. ¡Tranza, gente! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez de FIFA 19 en el modo carrera con el Aston Villa. ¿Cómo lo leyeron en el título? La final de la UEFA Champions League entre el Aston Villa y el Manchester United en su estadio en Old Trafford. Al menos el trofeo que todos se quieren llevar a casa, el trofeo más famoso del mundo, el trofeo de la Liga de Campeones de Europa. Vemos la tabla como el recorrido de los equipos de Aston Villa, que viene de derrotar al Manchester City, el Manchester United, que hizo lo propio contra el Leverkusen. Viene el protocolo de la Champions y vamos a escuchar ese fabuloso himno, ¡claro que sí! Sí, todo listo para que empiece la final de la UEFA Champions League. Veremos las alineaciones de los equipos. El Manchester United que va con David De Gea en el fondo del arco, Matías Caldra en la defensa, el entrenador es José Mourinho. Vemos en la alineación Tellez, Schürrle, Caldra, Gómez, Pogba, Ali, Rodríguez, Gareth Bale, Lukaku y Rashford. Es el conjunto de los Diablos Rojos. Manchester United que va a pelear por el título en su casa, acompañado de toda su afición, que han hecho una increíble entrada como debe ser en una final de la Champions. Se toma la foto que puede ser histórica, la foto del recuerdo, al igual que el Aston Villa, nuestro equipo, los villanos, acompañados por el capitán mexicano Flores. Se toma la foto y veremos lo que presenta el equipo, que no ha de haber hecho muchas modificaciones. Aquí viene la alineación, que va con Collins inamovible en el arco. Dodó, lateral derecho del Aston Villa, inamovible en la saga, acompañando a Sar, Upamecano, Adams, Flores, Pineda, Phillips, Juan Camilo Hernández y Neymar Jr. en la delantera. Señores, estamos a punto de arrancar este partido. A nada pita el árbitro, no ve el conjunto del Manchester United y así no hace lo caco. Arrancamos la final de la UEFA Champions League, señores. Ya tiene Cadre en el fondo, veremos qué nos depara este partidazo. Recupera el balón, la tiene Upamecano en el fondo. Toca con Sar, veremos qué hace el jugador del Aston Villa, la defensa. Toca Flores, la tiene Dodó, listo siempre para recibir el balón. Claro que sí, la tiene Flores, recupera ahí Adams. La toca para Neymar, este para Orbelín. Beso a Henry, atención con Henry, disparo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del Aston Villa! Lateral izquierdo que se suma sorpresivamente al ataque. Henry hace una definición increíble. Miren qué golazo se acaba de aventar el lateral izquierdo de Aston Villa. Así abrimos el marcador de la UEFA Champions League con una verdadera definición de crack. Un defensa sumándose al ataque, señores. El Aston Villa ya lo gana 1-0 en esta final de la UEFA Champions League. ¡Qué golazo te mandaste, Henry! Phillips en el fondo, el Aston Villa dominando el balón estos primeros 7 minutos del primer tiempo. La tiene Orbelín Pineda, el mexicano, abre con Neymar, que le gana la espalda al conjunto de Manchester, pone pase para Juan Camilo Hernández, define, y gol de Juan Camilo Hernández, camiseta número 9 para los villanos, pone el 2-0 para el Aston Villa. Increíble gol, Neymar aparece sorpresivamente ahí con su velocidad explosiva. Pone el pase perfecto, preciso para Juan Camilo Hernández, que no titubea, define como los grandes ante De Gea, un arquero de clase mundial. Miren, le pega en la rodilla, hizo su esfuerzo el arquero, pero Juan Camilo Hernández define muy bien
Y el Aston Villa ya lo gana 2-0 en esta final de la Champions, sorpresivamente en casa del Manchester United. Los Red Devils, que esto ya empezó, que se están jugando una final de la Champions, y la tiene Henry. Toca para Sar, este para Upamecano. Están dándole toque esos primeros minutos. El Manchester United no ha tenido el balón, señores. Y está más cerca el Aston Villa de propinar el 3-0 que el Manchester United de meterse al partido. Tiene Neymar, atención, saca el disparo de Gea. Y va a ser el 3-0. El Aston Villa está muy cerca, está siendo muy peligroso. Terminando al conjunto del Manchester United, la tiene Rodri, atención, toca el balón ahí con Gómez, se la devuelve, avanza de pura metros el conjunto del Manchester United, la tiene Pogba, al francés, que no ha aparecido en estos primeros minutos. Dele Alli, la tiene, es peligroso, Lukaku hace un gran movimiento, la pone para Rodri, atención con el disparo, salió un churro a las manos de Coles. Pero el Manchester United se está quitando los nervios poco a poco, veremos si se hace presente en el partido por fin. Flores ahí están dando toque al Manchester United, que no ve el balón, la recupera muy bien Rodri, están poniendo las pilas en el medio campo los jugadores del Manchester United. Lukaku es solo ahí en la banda, Rashford tiene el balón, puede sacar el centro, atención, la tiene, Dele Alli, ¡gol del Manchester United! Los Red Devils se meten al partido con este gol, 2-1. Qué gran centro mandó Rashford. La defensa me parece que se duerme horrible, mira nada más desde donde arranca Dele Alli, aparece solo y la pone inalcanzable para Coles. Un gran remate del jugador del Manchester United, el jugador inglés. Vean qué frentazo le metió el balón, Coles no reacciona, los defensas tampoco. Y el Manchester United ya se acerca, 2-1, lo gana la Aston Villa. Veremos qué sucede en esta final de la UEFA Champions League. De Aston Villa, toca para Adams, este le hace la pasada, lo muy bien, manda el centro, atención, Dodó, le queda Juan Camilo Hernández. ¿Qué hiciste, Juan Camilo Hernández? Perdió el colombiano, acaba de perder una gran oportunidad al minuto 28 de este primer tiempo, mira nada más, la cepilló, no puede ser, no le dio de lleno ese balón, pudo haber sido el 3-1, pero perdió Juan Camilo Hernández. Qué gran pase le puso ahí Dodó. Para el Manchester United, Gareth Bale a punto de cobrar con esa zurda privilegiada, ese vato es zurdísimo, atención que esta jugada es peligrosísima. Viene Gareth Bale con su clásica pose antes del disparo, hace la pasada, pero está claro que va a ser esa, que el disparo, ese balón no bajó, pero qué buen intento del conjunto del Manchester United, le pegó muy bien el galés. Uf, estuvo cerca de pasar ese balón, pero no fue así. Se está peleando del balón, lamentablemente ahí pierde la esférica, la regala, pero ya se están metiendo al partido, cada vez están más intensos y el Aston Villa está un poco displicente, la tiene Lukaku, atención, toca para Rodri, está en la banda con Gareth Bale, que se está metiendo al partido de poco, está participando más el cabez, la tiene Lukaku, manda el centro, atención, con Dele Alli, ¡gol del Manchester United, camiseta número 35, Dele Alli! De nueva cuenta, señores, se la aplican al Aston Villa, le ganan las espaldas, la defensa está dormida. Segundo remate, segundo gol para el Manchester United, claro que sí. Miren cómo se entra la palomita, la pueden alcanzar en el borde del área chica, le rematan a Coles, nada puede hacer. Y ya lo empató el Manchester United en una final de la Champions League, vibrante, está súper parejo este partido. Veremos qué sucede en lo que nos queda. Moviendo los hilos del Aston Villa, tiene Neymar, le toca para Juan Camilo Hernández, pues que dispara, atención con Juan Camilo Hernández, uy, es el recorte, qué gran jugada, saca el disparo, no, la pone para Adams, este va a tocar para Flores, atención con Flores, va a sacar el disparo, ¡taja! ¿Dónde De Gea? Acaba así el arquero español, le nega el 3-2 al Aston Villa, qué buena jugada hicieron Juan Camilo Hernández, haciendo amagues en el área, sorpresivamente se la ponen a Gustavo Flores, saca el disparo y atajador de Gea, creo que sí. De 4 minutos, está a punto de acabarse el primer tiempo, señores, la tiene Paul Pogba, atención que puede sacar el disparo, la pone para Dele Alli, atención con Dele Alli, la retiene, toca para Rashford, hace la triangulación ahí con Lukaku, está dando toque a la Aston Villa, uy, se pasa Lukaku, va en el centro y recorta muy bien a Erbelín, corta esa jugada, el árbitro pita y se termina el primer tiempo, señores, un partido vibrante, emocionante, como debe ser en una final de la Champions League.
El Aston Villa y el Manchester United empatan a 2 goles. En lo que puede ser un partido increíble si siguen así. Veremos qué pasa en el segundo tiempo. Enseguida regresamos. Estamos este segundo tiempo, señores. Va a mover el conjunto del Aston Villa. La tiene Neymar, toca para Hernández y este para Flores. Abren en la banda, están dando amplitud a su juego. Capitán mexicano, la regresa para Juan Camilo Hernández, el colombiano Phillips, número 11, canterano del Aston Villa. Orbelín Pineda, toca para Phillips. Este otra vez para Flores. La quiere buscar ahí con Juan Camilo Hernández, pero se rehace muy bien la saga. Veremos qué nos depara este segundo tiempo. Ahí se la roba muy bien la saga del Aston Villa. La recupera, la tiene Tyler Adams, mediocampista de Estados Unidos. La recupera Juan Camilo Hernández, abre con Henry, le hace la pasada en con Phillips, acerca la hora, Phillips, peligrosamente, Phillips, go. ¡Gol del Aston Villa! Phillips, camiseta número 17, jugador surgido de las fuerzas básicas de los villanos. Le está dando una ventaja hasta el momento en la final de la UEFA Champions League. Vean qué pase de Henry, que ha dado un gran partido anotando y asistiendo al mismo tiempo. La pone para Phillips y este define con un punterazo que no puede hacer nada de Gea. Y el Aston Villa sorprendió con gol de vestidor a los Red Devils. Veremos qué sucede el resto del partido de esta final, que está por más decirlo, pero es emocionante. T7. Este segundo tiempo, la final de la Champions, la tiene Upamecano, toca para Adams, capitán mexicano, la tiene, abre con Juan Camilo Hernández, que está haciendo unos grandes movimientos en este partido. Se la regresa para Flores, atención con Flores, que dispara, ¡de Gea otra vez! Claro que sí, el arquero español se está luciendo, están apedreando el rancho Flores, ese balón iba al ángulo. Mientras vemos las modificaciones de los Red Devils, que va a abandonar Gareth Bale sorpresivamente. Perdonando, señores, está dejando escapar oportunidades para liquidar esta final que le podría dar el tricampeonato de la Champions, pero veremos qué pasa. La tiene Phillips, toca para Henry, otra vez humanos el ataque, sorpresivamente saca el disparo, sale muy desviado ese balón, pero se estaba animando muy bien Henry, que se tiene confianza después de ese golazo que abrió el marcador en esta final de la Champions. Veremos qué sucede. El Aston Villa sigue y sigue perdonando. Manda el centro, uy, la deja botar por Upamecano, atención, Upamecano, lo puedes hacer, la tiene de área, le toca para Lucas, con dispara, ¡gol del Manchester United! Gol fortuito, gol totalmente inesperado, una gran equivocación en la saga de Aston Villa. Upamecano deja botar ese balón y el jugador belga no perdona, saca un potente disparo que hizo lo que pudo Collins en la raya, pero todavía atraviesa sus piernas y se cuela hasta el fondo de las redes. Vean la repetición, Lukaku sale el disparo con esa taja, pero no puede hacer mucho, se lo han llevado demasiada potencia y se incrusta en las redes para dar el empate al Manchester United en esta final de la UEFA Champions League. Marcador de 3-3, esto está súper cardíaco. Veremos qué nos depara en los próximos minutos. Quiere armar la jugada para el Aston Villa, la tiene Orbelín Pineda. Este gira y observa a sus compañeros. La tiene Maguín, abre con Dodó, siempre listo para recibir el balón número 2 de la Aston Villa. Va a sacarle centro, atención con Dodó. La desvía la defensa ahí, cortó muy bien la jugada, pero la recupera Henry de manera sorpresiva. La tiene Orbelín, puede sacar el disparo. Orbelín, se la estaban desviando de Gea. Qué buen intento del Aston Villa, que quiere sacudirse ese empate. Es el tiempo añadido, señores, y seguimos con un empate. Uy, la pérdida de llegar al Neco, el que quería pelear ese balón, la tiene el Manchester United, la tiene Dele Alli, el árbitro pita, se acaba el segundo tiempo, señores, final emocionante, tenemos tiempo extra en esta final de la UEFA Champions League, algo inesperado, un partido muy peleado, 3-3, los jugadores están entregando todo y tendremos el privilegio de ver un poco más de este fabuloso espectáculo. Quédense que a continuación el tiempo extra. El primer tiempo extra, la final de la Champions la tiene Teles. El Manchester United, que se ha apoderado del balón en estos primeros instantes, la tiene Dele Alli,
Toca para Romelu Lukaku, devuelve para Dele Alli, tiene que retroceder metros, la tiene Tevez, toca en este triangulando ahí, la perdió para Mecano, increíble, de nuevo cuenta, Dele, toca para Lukaku, llega de dos, increíble, ¡no puede ser! El jugador del Manchester United estaba de espaldas y llega Dodó, el brasileño, lateral derecho de Aston Villa. Y le comete falta, están marcando penal para el Manchester United. Vamos a la repetición. Penal claro, flagrante. No puede ser una equivocación, una desconcentración así en estos instantes del partido. Vendrá Lukaku a cobrar contra Collins. Atención que viene Lukaku contra Collins. Lukaku contra Collins. Saca el disparo. Collins, increíble. Ataca ese penal en la final de la Champions. Increíble, Collins, te acabas de vestir de héroe. De la Aston Villa, le niega el gol del triunfo, el gol del título al Manchester United, le tiene fe, recupera y mueve la defensa. ¿Qué acaba de pasar en esta jugada increíble? El arquero se lució, pero la tiene el Manchester United, que no niega nada. Viene Fred, pasa acá el disparo, atención con Fred, sale muy disparo, se dispara el Manchester United, está volcado al ataque, señores, pese a que falló ese penal. Bueno, fue una tajada más mérito del arquero. Veamos qué sucede. Viene Rashford, el recorte, ley de la ventaja del árbitro, pero tiene que marcar el tiro libre. Efectivamente, muy bien ahí el árbitro central. Tiro libre para el Manchester United, viene Paul Pogba. Veremos qué hace el francés, saca el disparo. ¡Pega entre los años, señores! ¡Se salva el Aston Villa, que la está pasando verdaderamente mal! El Manchester United está siendo muy peligroso en estos minutos del tiempo extra en la final de la Champions League. Tendremos tiro de esquina para el Manchester United, va a cobrar Paul Pogba, el francés. Vemos quien remata ese balón, Lukaku se levanta y lo manda directo a las manos de Collins, que se vistió de héroe al tapar ese penal. Veremos si surge un milagro para el Aston Villa, que parece complicado, lo está pasando muy mal en este partido. Sale tocando el conjunto del Aston Villa, quieren tomar un respiro ante la presión que está ejerciendo el conjunto del Manchester United. La tiene McGinn, capitán eterno del Aston Villa, Hernández, Juan Camilo, toca para Dodó, atención con Dodó, que pega el gol de título de Dodó, el brasileño Dodó, saca el disparo de Gea, increíble ataque del arquero español del Manchester United, se está luciendo, acaba de salvar de la derrota el Manchester United, claro que sí. Señora, la tiene McKinn, capitán de la Aston Villa, eterna figura histórica. La tiene Flores, capitán mexicano. Flores entra al área, atención con Flores, va a sacar el disparo, recorta, vuelve a tapar la defensa, le da la cuenta, le cae, venido el disparo, y gol de la Aston Villa. San Orbe limpia la camiseta número 34, le cae el rebote, señores, y pone 4 goles por 3, gol que puede significar el tricampeonato de Champions para el Aston Villa. Vamos allá, Flores, y la repetición de 1, 2, le queda el rebote a Orbelín y saca un trayazo que no puede hacer nada de Gea. ¡Qué gol acaba de hacer Aston Villa! ¡Gol dramático, claro que sí! Lo estaba pasando mal en una contra, puede llevarse el título en casa del Manchester United de Old Trafford. Veremos qué sucede, señores, esto ya se puso cardíaco. A punto de terminarse esto, señores. Aston Villa quiere encerrarse, ya quiere celebrar el tricampeonato de la Champions. La tiene Rashford, el Manchester United, en sus últimos intentos. Despeja Upamecano, ahí la tiene, toca para Maguire, atención que se arma la contra, la tiene el capitán mexicano Flores, uy, la roba, la recupera otra vez, la tiene Malasia, que entra en este segundo tiempo, la guarda Flores, están dando toque, avanza, recorre metros, la tiene Leco, otra vez con Flores, atención que hace Flores, puede sacar el disparo, uno arroba, muy bien la defensa del Manchester United, y despeja, se está a punto de cumplir el tiempo de añadido, está a punto de terminarse esto, señores, 2 minutos de compensación, el Aston Villa guarda, no quiere saber nada, quiere que el árbitro pite, quiero que esto se acabe ya. Queremos celebrar el tricampeonato, la tiene Flores, que dispara un tapo, muy bien en la defensa, Flores otra vez, le pega el eco y va para afuera, señores. Seguramente será la última jugada para que este partido concluya. Viene De Gea, despeja, ahora ya esto se va a terminar, señores, la afición está expectante, quiere que esto se acabe, están impacientes. Están ejerciendo su presión, despeja De Gea. El árbitro no pita, lo recupera el Aston Villa, vuelve a despejar, el árbitro no pita, señores, ¿qué estás esperando, árbitro? La tiene Orbelín, ¡uy, el árbitro pita y se acabó su madre!
por fin pita el árbitro y el Aston Villa es campeón, se corona la final de la UEFA Champions League ante el Manchester United en su casa en Old Trafford, en un cierre de partido épico, un partido emocionante con Collins que se vistió de héroe, con Orbelín Pineda que definió en el momento que lo tenía que hacer, y el Aston Villa es tricampeón de la Champions, algo que solo habíamos visto en equipos como el Real Madrid recientemente. El Aston Villa lo logra y me parece, me atrevo a decir, que se ha convertido en un equipo grande en Europa. Ya tenemos el momento clave, el momento que todos estaban esperando, los jugadores a punto de levantar ese preciado trofeo, ese hermoso trofeo de la Champions League. Momento emotivo, sin duda emocionante, la tiene el capitán mexicano Flores. ¡Lo levanta la cima, es campeón! Increíble, de verdad. Parece que fue ayer cuando iniciamos este modo carrera con el Aston Villa en FIFA 17, desde que conseguimos el ascenso. Y este equipo se ha armado con ganas. Miren ahí los jugadores celebrando, felices, eufóricos. No todos los días se une la Champions, no todos los días se gana un tricampeonato en Champions. Este equipo es grande, este equipo lo ha demostrado. Un equipo ganador, un equipo que dominó la Premier y dominó la Champions durante 3 temporadas seguidas. Algo histórico, espero que les haya gustado esta historia. Este modo carrera con el Aston Villa, mientras celebramos ahí con la afición que se volcó para apoyar a nuestro equipo, claro que sí. Bueno, fue un placer llevarles este modo carrera, espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que los haya emocionado. Sobre todo, tenemos la foto histórica de Aston Villa. ¡Hasta la próxima!